Bueno, ahora, ¿qué le parece si conocemos un deporte extremo más de los muchos que usted puede practicar en esta zona de Baja California Sur, muy cerca de La Paz? Este es el ciclismo cuesta abajo, en descenso. ¿Ve usted? En la línea de los deportes extremos, los caminos desérticos de la Baja son rutas ideales para el ciclismo de montaña, desde circuitos en competencias de velocidad y tiempo, rally con obstáculos y ahora el ciclismo catalogado como el más peligroso, el downhill. Mira, el downhill es una modalidad del ciclismo de montaña, como pueden ver, es solamente de pura bajada con algunas rampitas, y aquí lo que se trata es de llegar más rápido a la meta final, que es la parte de abajo. Aquí no importa quién brinque más lejos, más alto, importa el que llegue primero, que haga menos tiempo. Cabe mencionar que es la primera vez que se realiza un evento de este tipo en el estado, y pues al parecer pues, tiene bastante aceptación. El downhill en general es bajar una colina sobre una bicicleta de montaña a la mayor velocidad posible. Generalmente el corredor no sube hasta el punto de inicio del descenso en bicicleta, sino que usa otros medios, ya que el peso de la bicicleta de downhill es para descender, no como el cross country en el que las bicicletas son más livianas para poder subir cuestas. Las bicicletas que se usan en esta disciplina deben estar especialmente equipadas, ya que se deben amortiguar golpes y saltos. Es por eso que la bicicleta consta de suspensión delantera y trasera. En la parte delantera del marco se ubica la horquilla, que generalmente absorbe la mayoría de los pequeños obstáculos que se presentan en la pista. ¿Qué tipo de deporte es solamente una bicicleta? Con ciertas características, hay bicicletas desde los $7,000, una cosa así, un amigo aquí trae una bicicleta de esas, hasta una bicicleta de $10,000 que te puede servir para eso también. Pensando en que las llantas más altas, con muy pocos cambios, no necesitas tantos cambios y con buenas suspensiones sobre todo, para que sea más eficiente el descenso. El corredor debe cumplir con ciertos requisitos mínimos para su seguridad. Entre las protecciones que se deben usar, la más importante son un casco integral, rodilleras, coderas, protector dorsal, antiparras y guantes. Pues es indispensable el casco, lentes también, algunas coderas, antebrazos, rodilleras y espinilleras. Ya opcional, pues es pechos, okay, para los hombros, sí, igual que un motociclista, con el mismo tipo de protecciones, más sin embargo con diferentes pesos, que son más livianos. Pues mucho valor, el valor es lo indispensable en este caso. Un deporte que se presenta con fuerza entre los extremos en el desierto sudcaliforniano. Alejandro Acuña, Expresiones de los Cabos.